Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Numana Tech? Bueno, para mí es un gusto subir un nuevo video y estar de vuelta con todos ustedes. El día de hoy traigo estos audífonos inalámbricos muy similares a los AirPods, a los de Apple. Y bueno, pues la pregunta es, ¿valdrán la pena? Quédense aquí para que conozcan más detalles. Les presento los i9TWS, es un modelo que ya tiene un rato en el mercado, pero precisamente por eso quise comprarlos, para compararlos más adelante con los nuevos, estar comprando a lo mejor TWS tiene diferentes modelos, el i9S, el i10, el i12, el i13, y bueno, pues vamos a compararlos con más adelante con esos, y por el momento pues... Este es un modelo que específicamente este lo compré en Gearbest, cuesta aproximadamente unos $18. Les dejo el link también aquí en la descripción y aquí les pongo en la pantalla cuánto equivale a pesos. En la caja podemos ver su cargador micro USB, también tiene un instructivo en inglés y en chino. La verdad que es fácil usarlos y sincronizarlos. Ahorita les explico cómo. Y bueno, en el estuche vienen los audífonos. Cuentan con una batería en el estuche, que eso está padre. El estuche carga los audífonos. Y bueno, pues son más o menos como 600 mAh, según dice aquí en la caja. Y los cuales van a recargar los audífonos unas 4 veces más o menos. Entonces... los audífonos dan unas 2 horas continuas de música. Algunos dicen que menos, algunos dicen que más. La verdad es que yo, por lo que los he probado, me dieron más o menos unas 2 horas. Puedes usarlos como manos libres, puedes pausar música, puedes adelantar y atrasar las canciones. También tiene, bueno, para contestar las llamadas telefónicas, para mandarlas a buzón, colgar, etcétera. Lo bueno de estos audífonos, la verdad es que me sorprendieron mucho, me sorprendió la calidad del sonido, sobre todo también la duración de la batería y la estética que tienen. O sea, en calidad-precio, la verdad es que son de los mejores que he probado hasta ahorita y creo que no le piden mucho a los AirPods. Obviamente los AirPods tienen una calidad excelente y bueno, pues no cuestan tampoco $18 como estos, ¿va? Y se nota mucho la diferencia, a lo mejor en la calidad de los materiales también. Pero si quieres una opción no tan cara, más económica, pues la verdad es que sí te lo recomiendo. Conclusión. Me parece una excelente opción si no quieres pagar un precio muy elevado, si quieres algo más económico. La verdad es que $18 por estos audífonos pues no los puedes encontrar en ningún otro lado, ¿no? Okay, y bueno, también son muy ligeros y con una excelente calidad de sonido. La verdad es que eso me sorprendió. Y bueno, si quieres que haga una review más extensa de estos audífonos, por favor déjalo en los comentarios y yo grabaré un próximo video. También tengo ahí, por ahí el próximo video voy a subir una tableta gráfica que también la verdad es que fue una ganga. Entonces, bueno, pues sin más, yo soy Elías y pues muchas gracias por ver un video más de Numana Tech.